¡Excelente! Martín Buscaglia, bienvenido. Gracias. Vos sabés que me gustó porque te miraste y dijiste, no lo veo nunca. Me claro. Sale bien. Sí, bueno, nunca lo veo eso. Pero si lo eso yo lo vi claro. También. Lo vi, claro. Lo hicieron hace tiempo. Con esto viajaba, mirá, sí, hace añares. De hecho, debe ir cambiando, pero. Hubo una época hace muchos años con Martín Morón, no con Martín Ibarburu, sí. Siempre con un tocayo, no sé por qué. Que viajamos por Europa más de mochileros tocando en la calle y eso era un hit. Era un gran. Ahí te ponía moneda. Parece como de nenes chicos, o sea que sí, eso es no empezaron juego, en un jueguito, la calle, en el barrio. Sí, es un bueno. Jueguito así de nada. No, pero tiene mucha coordinación. No, sí, obvio que sí, oído. Pero uno se lo imagina ya de chiquitos sí, que fueron haciendo. ¿Sabes qué? Años después de que lo empezamos a hacer, hubo un hit de un verano yankee, de una de esas cantantes que aparece una, que después te olvidas el nombre, que hacía un tema basado en esto. Y me acuerdo de hablarlo con Martín y Arbú y decir, loco, mirá. Tendríamos que hacerlo. Claro, nosotros ya estábamos copados simplemente en esa cosa intrincada. ¿Y qué tiempo? ¿Qué tiempo le llevó a armar? No, nada, yo qué sé. La vida, no sé. Sí, un segundo, mil años, no sé, no sé qué decirte. Es que se nota que empezás con algo simple y después le agregás algo, le das algo y cuando querés acordar ya tenés incorporado toda una serie de... ¿No? Pero con cuchillo. Como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Es una rutina. No se ve tal cual. No es que de uno arrancás con algo súper complicado. Pero se ve que lo tienen tan bien y tan incorporado. Naturalizado. Naturalizado, porque hay momentos que hasta que juegan y se está haciendo bien, ¿no? Ahora, sí. Y esto ya es del año pasado, del otro. Eso sigue subiendo. Qué bueno. Cosas, se le van agregando hacen, cosas. Hacen la Ronaldinho. Claro. Más, la primera gira que hicimos, lo hicimos con eso, teníamos 3 minutos armados, una gira mundial. Con dos latitas de ahí. Qué bueno. Una docena de vasos con eso, intentando hacer. ¿Ah, sí? Todo cortado. No, porque con algunos vasos que no lo podés hacer, Maxi. Claro. Eso lo tenés que... ¿Qué son, cajitas? Claro. Pues, lo puedo también. Hacer con cualquier cosa, lo puedo hacer, no sé, con lo que sea. Lo de que se rompa el vaso es interesante igual, ¿eh? Guarda, ¿eh? Tener algún truquito, una sangre media falsa. Seguir como de terror, y seguir. ¡Sigo! Sí. La llamada. Ah, claro, sí, buen plan. Voy a ver si lo puedo incorporar. Ahora se presentan de nuevo en la Hugo Balso. En la Hugo Balso con Martín Ibarburu, con quien toco hace muchos años, pero hace muy poco tocamos solo nosotros dos. Mirá, hace muy poquito se reeditó el segundo disco que hice yo, que se llama Plácido Domingo. Un disco que salió en el 2000 en un sello que tuvo Rada, un sello efímero que se llamaba Zapatito, lo sacó Montevideo Music hace menos de un mes. En ese disco ya tocaba Martín Ibarburu ahí conmigo. O sea, hace 20 años mínimo que tocamos juntos. Pero en general siempre en formatos más de banda. Martín claro. Como batero, con claro. Otros músicos en la vuelta. Y ahora hace una temporada que estamos con este dúo. ¿Y por qué se dio ese de decir, bueno, vamos solos? Por probar otra variante. Claro. Es un vehículo también para probar cosas nuevas. El show este que vamos a hacer, la mitad son temas nuevos de un disco que estoy empezando a grabar ahora. Entonces es como muy fácil en un formato de a dos. Y con alguien como Martín, que seguro que todos lo conocen y seguro que cualquiera que haya tocado con él sabe que es de esos músicos que hacen que todo suene mejor alrededor. Claro. Que es la mayor virtud claro. Que puede tener un músico. No es tocar muy bien él, sino hacer tocar exacto, lo mejor posible claro. A los que están al lado. Él juega para qué el bueno. Equipo siempre. Qué bueno. ¿Viste? Entonces, bueno, ahora estamos copados con este formato. ¿Cuánto hace algo. Que se conocen con Martín? De toda la vida. Yo me acuerdo cuando saqué mi primer disco, en el 96, en el sello Orfeo, que salió en cassette, salió. Y en un toque me vinieron a hablar Martín y su hermano Nico, que también ellos arrancaban a tocar. No sé ni si tocaban con Jaime Ross en esa época o si recién los había llamado Jaime y era como una novedad quiénes son estos chiquilines. No sé. Sí. Y me vinieron a decir, vos, qué bueno, o sea, como una cosa generacional de gente que estaba arrancando y que había una sintonía estética, así. Qué bueno. O sea, que desde ahí tenemos una amistad fuerte. Qué bueno. Y el arte, la heredad de tus viejos. Probablemente el gusto por hacer cosas y por no quedarse en una sola cosa, supongo que sí. Siempre cuando me preguntan digo que tampoco es una condición, o sea, sí, yo que sé, Jimi Hendrix creo que el padre era general del ejército y era increíble y podés tener un padre artista que vos seas, no sé, ingeniero. Lo que sí dudo es que puedas tener un padre o una familia relacionada con el arte y que vos no tengas una atracción hacia eso. Capaz que yo podía hacer cualquier cosa, pero seguro que iba a disfrutar de ver un disco, de ver una película. ¿Tus recuerdos de la niñez están inmersos en esas cosas? Recontra. Y de cómo eso tenía un valor incluso superior que cosas más del día a día. Yo siempre cuento una vez que estábamos... sin un mango, porque también la cosa artística tiene eso, obvio. Tiene como un glamour visto desde afuera,
Pero después es una cosa absolutamente incierta, sí, que tenés que ser muy osado para decir, me voy a dedicar a esto, porque es incertidumbre, ¿no? Sí. Si todos los que les gusta tocar la música pudieran vivir de la música, el mundo sería otro y sería una locura. Claro. No hay lugar para tanta gente. Claro. Entonces tengo un recuerdo de ser chico, de estar muchos días sin luz, porque no había plata en la casa para pagar la luz. Y en un momento mi viejo metió una publicidad, que era creativo también, ahí, claro, donde agarraba, sí, un mango. Y llegó y justo vino gente a la casa y en vez de pagar la luz, hicieron una comida y se quedaron haciendo unos temas hasta el amanecer. Eso yo era niño, pero me quedó ese recuerdo de las prioridades, exacto, ¿no? Que ellos tenían por la pasión, ¿viste? Por la importancia que le daban. Sí, supongo que si no fuera la música, si no fuera el arte, sí, ¿cuál es otra de tus pasiones? Es muy difícil, vos, viene todo por ahí. Sí. Me hubiera gustado explorar otras ramas, lo que pasa es que tenés que darle a una, ¿viste? Claro, me hubiera encantado bailar, me hubiera encantado. Mirá, entonces, lo hago en los shows o lo hago en una fiesta, pero jamás me dediqué a eso. ¿Y el primer instrumento que tocaste es la guitarra siempre, sí? Tampoco tengo un recuerdo claro porque había muchos en casa. Ajá. Entonces, hablando con otros músicos, claro, es más común que te digan, no, fui a ver un toque de no sé qué banda, de Los Estómagos, y me copé con la batería, claro, y ahí quise ser baterista. En mi caso, siempre había en la vuelta gente ensayando instrumentos. Entonces, nunca lo vi como... como algo raro o algo, un mundo al que ir, ahí, digamos, al mundo al que yo quisiera acceder o algo que yo quisiera hacer, sino que con el desparpajo que tenés cuando sos niño, yo era eso también, ¿entendés? Claro. Yo los veía tocando y yo decía, yo también soy músico y tocaba con un dedo así. A tus amigos que venían, capaz que tenían otra familia que no tenía nada que ver, flasheaban, iban a tu casa y era como la Disney, capaz. Sí, ¿no? Sí, también otra cosa que sucede, que vos lo debes saber, por ejemplo, que también es bastante común que una familia siga una tradición, un oficio. Si vos ves a tus viejos que dominan una cosa y que lo hacen con amor, es común que los panaderos, el hijo sea panadero, el médico, familia de médico, no es tan raro. Cuando es con cosas más públicas, políticos, que los hijos son políticos, es recontra común. Entonces, en ese sentido, es re común. Es una familia que hace una cosa y que sus descendientes siguen caminos parecidos, tampoco queda exactamente, viste, mi viejo estaba con el teatro, mi madre más con la música de niño, pero bueno. ¿Y cómo fue también cantar con tu madre? Eso es divino, hermoso, hermoso, claro. Y una cosa, me ha sucedido también al producir discos de otra gente. Si vos grabás cantando una madre con un hijo, a unos hermanos, combinan de una manera que no la combinan dos coristas profesionales. ¿Viste? Una química, como vos aprendés un tema energético, vos aprendés, y mismo físico también, vos aprendés a hablar como hablaban tus, ¿no? Tus papás. Claro. A mover la lengua en la boca. Entonces cantás con ellos y respirás parecido. Qué divino. Y también has grabado con 20.000 artistas. Con mucha gente. Que sí, de todos, imagino que obviamente queda algo, ¿no? Sí. Sí, sí, en los últimos años, mira, ahora que te decía que empecé a grabar un disco nuevo, hace muchos años que no grabo un disco mío solo. Lo último que hice fue, hice cosas con Kiko Veneno, hice algunos toques con otra gente de la vuelta, con Lisandro Aristimuño, con Fernando Cabrera, acá gente con Julieta Venega, gente muy que yo me copaba mucho con la música de ellos antes de conocerlos a ellos. El laburo con alguien más es interesantísimo, porque tenés que salirte de vos. No, vos no querés, no es una batalla, vos no querés ganarle al otro, salir de tu comodidad, que es divino también, porque si no, por más cualquier tipo, cualquier oficio, cualquier artista, por más mágico que sea lo que el loco tiene, si se queda en eso, se agota al final. Décimo disco, es mágico, pero me da la impresión de que vos sentís eso, de que salís para tratar de acomodarte, pero también se siente cuando el otro hace lo mismo, bueno, ¿no? El otro también quiere eso de vos. Quiere hacer lo mismo con un escudero. Vamos a llegar a un tercer lugar juntos. Seguro. Es precioso. Entonces vos ahí, sin pensarlo fríamente, vas eligiendo qué herramientas tuyas usar y cuáles dejar de lado. Acá tengo que ser un poco menos histriónico. Y ahí le dejas lugar al otro, que capaz que es más solemne, para él ser más histriónico. Claro. Acá tengo que tocar más que lo que lo hago a menudo, porque el otro toca menos, o viceversa. Claro. Hay mucha solidaridad ahí también, ¿no? ¿Dónde queda el ego? Porque también hay mucho como mito popular del ego de los artistas. Eso lo tengo cuando hago un disco, que siempre hay un momento que me creo que estoy haciendo el Sgt. Pepper. Claro. Después, al rato siempre hay un momento que me creo que es una bosta. Supongo que terminará en un punto intermedio. Claro. Te vas alejando. Para, a los dos metros es una cosa, me voy 10 y otra, vuelvo. Esto hay que... brillante. No, esto se hizo brillante. Claro. Supongo que queda en un lugar en el medio, que para uno es una cosa y otra es otra. Pero creo que la música
es una de esas expresiones del arte que tiene eso, que vos te podés alejar y lo podés escuchar. Si hicieras una obra de teatro, no te podés alejar para verte, ¿no? Exactamente. Eso es de historia, la música tiene eso, de que podés... Y perdura en el tiempo, la obra es más difícil, la obra es mágica porque sucede y se acaba. Exacto. El disco... Un disco lo escuchás en 10 años y te pasan otras cosas. Vos sos otro. Pero el disco queda igual, ¿no? Es como un libro, ¿no? Tiene el mismo efecto. ¿Y producir? ¿Te gusta producir? Me gusta, sí. Me gusta, pero me involucro demasiado. O sea que entonces me gusta, pero me agota mucho. Es algo que. Que estás 24 horas pensando. Claro, hay gente que lo tiene más incorporado eso como un oficio. Un laburo, sí. Porque es algo de mucha entrega. Al otro, sí, es lindo, pero es fuertísimo, ¿no? ¿Te puede pasar? Lo he hecho un poco, el disco, el último de Pinocho, Rutin, que lo hice, que estuvo divino, porque él viene de otro mundo, la murga, que me gusta, pero que no es algo que lo conozca tan al dedillo. Entonces él también quiso salirse de eso y para mí estuvo como es buenísimo. No, porque te puede pasar que estás produciendo y decís... hace esto y capaz no, mejor esto no le digo así lo hago yo. No, para mí esto mejor. ¿Qué cosa va a ser la cruz? Claro, cada vez. No, ahora toques eso. Claro, pará. No, pero el tema y la disyuntiva es cuando. Pero tocada por japoneses. Pero después viene la otra parte, es cuando decís, no se lo doy, me lo voy a guardar para mí. Y después lo escuchás a 2 metros es una cosa, a 10 metros es otra. Después decís, ¿por qué no se lo habría dado? No, lo que tengo en eso es confianza absoluta en la música. Es mucho más grande que cualquier músico. O sea, siempre hay una idea nueva. Nunca vas a tener la idea brillante que acaba con todas las ideas futuras. Sí, eso no tengo ningún miedo. Para, ¿y los discos tuyos los producís vos? Sí, hice varios con Nico Ibarburu, algunos con Montemurro, algunos solos. ¿Y este que estás haciendo ahora? Este por ahora Solari. Tengo algunos amigos que tiran ideas y a quienes escucho. ¿Y componés 100% vos el disco? Diego Artaburu, ¿eh? ¿Componés 100% vos? Depende. Algunas cosas sí. Hay mil maneras de componer también un tema. Lo mismo que con tocar con otro. Está bueno que vos tengas una que es la que más naturalmente... Obvio que hay maneras que te son más obvias a vos. Acordes, palabras, ideas, obsesiones que tenés. Pero está bueno darle a eso y está bueno probarte en lugares que no son los habituales. Si sos súper rockero, está bueno probarse una balada. Claro. Si sos súper clásico, igual está bueno hacer algo más... podés ir cambiando, pero siempre la letra y todo siempre tiene tu... Creo que ahí está bueno intentar escaparse de uno para llegar a lugares nuevos, sabiendo que no lo vas a lograr nunca. Claro. Pero igual intentarlo. Claro. Entonces, si yo digo, voy a hacer un disco con una orquesta sinfónica o un disco de thrash metal... En apariencia va a ser diferente, pero en el fondo voy a ser yo, porque soy el mismo. O sea, no me voy a escapar de mí mismo mucho. Sí. Claro. Igual el ejercicio es interesante, porque como vos decías, traes herramientas nuevas siempre de ahí. Pero ¿y qué estilo? Aquí, por ejemplo, ¿cómo te vendes? A mí me pasó la otra vez, es rarísimo, me pasó una cosa, él estaba en Tandil, en Argentina, y tengo una amiga que es de ahí. Y me manda un mensaje, me dice, ¿está este pibe que lo conocés? Me digo, sí, es un crack, anda a verlo. ¿Y qué hace? Anda a verlo, digo, porque está buenísimo. Porque es verdad, porque no es limitado, no es cerrado. Es un abanico gigante. Lo que creo es que soy uruguayo. Eso sí pienso. Porque si vos ves Uruguay, hay una tradición larga, sobre todo en los solistas, de ser bastante singulares. Si vos Jaime Ross es muy curioso. Ahora estamos acostumbrados, pero cómo canta. Sí, verdad. Si lo mostrás a alguien de otro país, dice Cabrera, cómo canta. Drexler, Leo Maslía, ¿qué es eso? Mateo mismo, que todos decimos Mateo es un genio. Es muy especial, Dylan uruguayo. O el, Darnus Chance. Pienso los solistas sobre todo. Capaz que hay bandas también, pero los solistas lo veo bastante claro. Entonces, en ese sentido, me veo uruguayísimo, aunque no necesariamente sea parecido. Sos muy buscable. Sos muy buscable. No, es un estilo, totalmente. Me encanta. Tampoco puedes luchar contra eso, me parece. No. Porque también pienso que también puede ser alguien que encuentre en un género todo. Y ahí tampoco tenés por qué salirte. Si no es un milonguero, Larvanoa Carrero, yo no necesito que hagan un disco de milonga electrónica. Claro. Porque está ya en su mundo. Pero aparte tenés tu público. Ya les da para. No, y ya les basta con eso. Ya pueden llegar a algo muy, muy profundo y muy fino tocando la misma milonga. Total. En mi caso soy más de otro tipo de. Que no es ni mejor ni peor. De otras milongas. De otras milongas. Bueno, el 16 de mayo, allí a. En la Hugo Balso. La sala está buenísima. Es parte de un ciclo que se llama Cuerdas, donde toca un artista por mes. Va a estar, bueno, Pinocho, que lo nombré, va a estar. Tocó Carmen Pi. Va a estar Nico Ibarburu también, Pitufo, Lombardo, uno al mes. La sala es preciosa, Lobo Balso. Martín y yo, Lucas Carrier, que va a estar encargado de las visuales, o sea que hay todo el mundo medio videoclipero, sumando a los temas. Y la idea es tocar
la mitad del show son temas nuevos. Nuevos que van a ir en un disco que supongo que saldrá este año. Justo este año, como hay elecciones, es un año que es propicio para otro tipo de artes. Sí, porque se pierde algo, es para, ¿no? Más para la pantomima, la retórica, otro tipo de artes que no son exactamente las más musicales. Entonces no estoy seguro si realmente saldrá fin de año. El disco sale. El plan es que salga a fin de año o ahí. Entonces la mitad van a ser temas muy, muy nuevos, inéditos. Y la otra mitad, temas de este disco que se reeditó hace muy poquito. ¿Oda mi bicicleta va a estar? Probablemente. Tiene que estar. Sos ciclista, sí. Yo soy también ciclista, sí, me encanta. Sí, es una manera de meditar en este movimiento. Tal cual. Un gusto. Y las entradas están en todos lados. Jueves en la Hugo Balso. Martín, hacemos un brindis. ¿Por qué brindamos? Por las artes, por todas las artes que uno hace públicas y las que y por Martín, la intimidad las artes. Ya también, primero por eso. Dale, vamos arriba. Tirando onda. Nos vamos con Montelongo y Angiolini, que están por ahí. Bueno, a ver.